Lo que voy a contar a continuación no es para alarmar, crear angustia o simplemente poder justificar un título sensacionalista. La intención de este análisis no es otra que advertir a la gente de lo que se avecina. Advertirles para que puedan tomar las medidas pertinentes. Porque si algo aprendimos de la anterior crisis es que el hecho de negarla, lo único que consiguió, fue dejar a miles de familias en la calle. Esto es la llave. Efectivamente, muchos gobiernos, bien por razones electorales o bien por no crear una alarma que detraiga el consumo, ocultan a sus ciudadanos la llegada de una crisis económica. Y esto es un error, porque como se demostró en la crisis del 2008, el no hacerlo no evita que la crisis llegue ni siquiera la retrasa significativamente. Lo único que consigue es que muchas familias las pille desprevenidas y se queden por el camino. La mayoría de los desahucios y pérdidas de hogares que se produjeron en la crisis del 2008 las sufrieron familias que compraron sus viviendas meses antes de que la crisis económica fuera reconocida como tal. Es decir, se hipotecaron. Cuando ya se sabía que la crisis estaba en marcha, si esas familias hubieran sabido que se avecinaba una crisis económica, ¿se hubieran embarcado en una hipoteca? El año pasado se matricularon en España, según fuentes de la DGT, unos 10.000 camiones. En 2008, el año de la crisis, fueron 16.000, un 60% más que el año pasado. Muchos de esos camiones acabaron embargados al no poder pagar las facturas de su compra, al disminuir la carga de trabajo. ¿Cuántos de ellos hubieran aguantado sin renovar la flota, evitando así embargos, quiebras y pérdidas de puestos de trabajo si se hubieran olido la crisis? ¿Cuántas víctimas se quedaron por el camino por pillarles desprevenidos? Por tanto, no se trata de alarmar, no se trata de meter miedo o ser sensacionalista, se trata de informar a la población del peligro que se avecina. Algo que no va a hacer el gobierno y mucho menos en campaña electoral. Y es que negar que llega un tsunami no va a evitar que el agua nos llegue al cuello. Y eso es lo que puede suceder. Y paso a explicaros por qué. Ante un terremoto de cierta magnitud, Muchos edificios aguantan la sacudida, pero si llega una réplica, una segunda sacudida, aunque ésta sea más débil, esos mismos edificios que resistieron la primera embestida acaban colapsando. ¿La razón? Porque tienen las estructuras dañadas. Pues bien, el terremoto económico que nos acecha no es una réplica, es un seísmo con una intensidad igual o superior al anterior. El detonante de la anterior crisis fue la caída de Lehman Brothers, lo cual fue suficiente para generar un efecto dominó que acabó ocasionando un derrumbe de los activos financieros. Y en España el estallido de la burbuja inmobiliaria, un sector ligado necesariamente a la financiación hipotecaria. Pero la crisis que nos acecha es peor. Y lo es porque no es de origen económico, es de origen geopolítico. Aquí tenemos unos actores donde están propiciando una guerra comercial entre la primera y la segunda potencia económica del mundo, a la que se suma una guerra arancelaria entre Europa y Estados Unidos, un desequilibrio político en los mayores países productores de petróleo y una posible salida caótica de la Unión Europea por parte del Reino Unido. Todo esto acompañado de una errática política medioambiental donde Europa ha apostado fuertemente por el diésel de cero emisiones en un mercado global donde China lleva años apostando por el eléctrico, dejando con ello a Europa fuera de juego. Y esto no es una crisis pasajera. Es un movimiento masivo de piezas en el tablero mundial, donde se está reordenando la partida. Y es que Estados Unidos le ve las orejas al lobo, está viendo con preocupación cómo China está a punto de desbancarle de su puesto de primera potencia mundial. Y lógicamente está maniobrando para evitar que eso ocurra. ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Pues lo que ya está haciendo. Dejar a Europa en la cuneta. Crear un nuevo espacio comercial donde Australia, Canadá, India y el continente americano sean los nuevos socios preferentes, quedando en el otro bloque Asia, Europa y África, donde China tiene grandes inversiones. Pero, ¿por qué Europa ha dejado de ser socio preferente de la administración Trump? ¿A qué viene esta hostilidad? Podría entrar en muchos datos geopolíticos, geoestratégicos o comerciales, pero. Lo voy a resumir en una sola idea, que no es una idea baladí. China, el mayor competidor de los Estados Unidos, es el mayor tenedor de deuda pública de la eurozona. Si Europa se hunde, China tendría graves problemas. Y esto tiene que saberse, porque hemos pasado de ser amigos a enemigos. Lógicamente Trump está muy interesado en un Brexit duro. Apoyó en su día a Nigel Farage y hace lo propio con Boris Johnson. Y es que todo lo que sea debilitar Europa, bienvenido para Trump. Pero, ¿cómo afecta a todos estos factores a España? ¿Por qué esto incide en una situación peligrosa en la economía nacional? Pues porque la afecta en muchos frentes. España es el mayor exportador de aceite de oliva de los Estados Unidos, pero además del aceite de oliva, estamos hablando de vinos de calidad, quesos, jamón y un largo etcétera de bienes agroalimentarios de los que Estados Unidos es uno de nuestros principales clientes. La subida de aranceles de un 25% hará que esas exportaciones caigan, pero lo peor no es el arancel en sí, sino que ese arancel es selectivo solo se aplica a España, dejando a Italia o Grecia sin dicho arancel. Dicho de otra forma, nuestros mayores competidores son los que se van a beneficiar de la fiscalidad de los aranceles. Un golpe certero al sector en España. A esto hay que añadir el Brexit que va a dañar también a uno de los buques insignias del Producto Interior Bruto, el turismo. Hay que recordar que el colectivo británico es el que más visita nuestro país, estando a la cabeza con más de 18 millones de turistas, siendo además muchos británicos los que residen en España durante una larga temporada. Un Brexit duro haría descender notablemente esa cifra, ya que debilitaría la libra frente al euro encareciendo los paquetes vacacionales en España. Dificultaría igualmente la movilidad transfronteriza y se perderían derechos básicos como la sanidad gratuita que se tiene en cualquier país de la Unión Europea. Eso por no hablar de las exportaciones de productos agroalimentarios en los que las Islas Británicas son también nuestros primeros compradores. Por otra parte... Una mala política de la Unión Europea afecta a nuestro principal sector industrial. Y es que la falta de reacción de la Unión Europea ante las soluciones de movilidad y su empeño obsesivo por jugarse todo a la carta del motor diésel de cero emisiones nos ha dejado frente a una China que hace años que lidera el mercado del motor eléctrico, dejando a Europa hipotecada con millones de euros invertidos. En las normativas Euro 5, Euro 6 y la nueva Euro 6.0 a la que se tienen que adaptar los motores diésel. Dicho de otra forma, y para que entendáis el problema del motor diésel, es como si Europa hubiera apostado fuertemente por los vídeos beta, mientras el resto del mundo lo hiciera por los VHS. ¿Cómo afecta esto a España? Pues afecta y mucho. España es el segundo fabricante de automóviles de Europa y el octavo del mundo, con toda su tecnología volcada en los diésel y los gasolina. ¿Qué va a pasar cuando estos vehículos se prohíban? Francia declara que en 2030, hablo de 2030, prohibirá la venta de vehículos de combustión interna. India hará lo mismo, Israel lo propio, Dinamarca igual y China en el 2040. Tenemos solo 10 años para cambiar una infraestructura volcada al motor diésel y reconvertir nuestras factorías en fábricas de vehículos eléctricos. Algo que tendría que hacer el gobierno español con una política clara en la que se apostara por el futuro, haciendo que nuestra industria de automoción empezara a hacer una transición seria hacia la fabricación de ese tipo de coches y el abaratamiento de los mismos. Pero aquí nadie mueve un dedo. Estamos hablando de apenas 10 años. Tiempo muy justo si no se empieza ya a tomar medidas. Y si no se hace, acabaremos como los músicos del Titanic, tocando el violín mientras nos hundimos. O dicho de otra forma, fabricando coches hasta que ya nadie los compre. Y mientras, y hablando de coches, las ventas de los mismos se están desplomando en España ante la incertidumbre de qué coche comprar, ya que el mensaje es contradictorio. Se sigue apostando por la fabricación de motores diésel, pero desde las administraciones estamos viendo cómo se pone en tela de juicio la continuidad de estos vehículos. Se amenaza con subidas salvajes del precio del gasolio, se habla de prohibiciones en Europa y ante esto... ¿Qué coche tiene que comprar a alguien? Pues lo que va a hacer es esperar, detrayendo con ello el consumo. Como veis, se junta todo, aranceles, guerra comercial, Brexit, toda una tormenta perfecta. Pero no nos engañemos, el daño que pueda producir esta nueva crisis puede ser letal. Y os explico por qué. La crisis del 2008 nos pilló, si me permitís ansimil, con los edificios en buen estado. Pero aquella crisis acabó en el 2014, apenas unos cinco años atrás. Ese tiempo no ha sido suficiente para que las economías familiares se recuperen y tengan un colchón de ahorros. Todavía no estamos ni de lejos a los niveles de consumo, salarios o capacidad adquisitiva del 2007. Y lo que es peor, los países... Menos todavía. Atentos a los datos que os voy a dar. En 2007 la deuda española, es decir, el dinero que debía este país, era el 37% del PIB. Es decir, afrontamos la crisis con poco endeudamiento. Hoy, a las vísperas de una nueva crisis, tendríamos que enfrentarnos con una deuda del 100% del Producto Interior Bruto casi tres veces más que en la anterior crisis. Por otra parte, el déficit fiscal en 2007 no existía. Cerramos el ejercicio previo a la crisis con un superávit de 20.000 millones de euros. Hoy día tenemos un déficit de casi 30.000 millones de euros, un 2.48 del Producto Interior Bruto. Es decir, en la primera crisis nos enfrentamos con dinero en la cartera y ahora nos enfrentamos con un saldo negativo de 30.000 millones. Y para redondear, el crecimiento económico de los años previos a la crisis eran mayores que los actuales. Es decir, va a pillar a la economía y particularmente a las familias con menos dinero que en la anterior. Dicho de otra forma, el edificio que se va a enfrentar a la réplica apenas se tiene en pie. Pero lo que hace que califique esta crisis que se avecina como potencialmente devastadora es la falta de mecanismo de respuesta por parte de la Unión Europea. En la anterior crisis, Mario Draghi, a través del Banco Central Europeo, inyectó más de 2,5 billones de euros en el sistema bajó los intereses y fomentó una política financiera expansiva. Eso salvó a España y otros países del rescate. Pero ojo, hoy estamos desarmados. No podemos jugar esas bazas porque los intereses están en negativo. No se pueden bajar más. Por otra parte, ya no queda dinero para inyectar y la política expansiva es hoy por hoy inviable. Dicho de otra forma, nos hemos quedado sin balas. Por eso puede ser tan devastadora la próxima crisis, por ser geopolítica, por pillarnos a solo cinco años de la anterior y por no tener armas con la que defendernos. Y eso tiene que saberse, porque no nos lo van a decir, van a negarlo o quizás maquillarlo, ya que casualmente, al igual que la última crisis, esta vuelve a pillarnos en plena campaña electoral. Así que, si hay gente que te importe, comparte esta información, hazles estar atentos antes de endeudarse, ya que sea hipotecariamente o cualquier otra inversión a compraros una segunda residencia, compraros un coche, gastar un dinero, vale, pero pensároslo dos veces, sobre todo si la inversión va a tener riesgos, porque lo que no quiero es que esta vez las primeras olas del tsunami nos pillen en la orilla. En nuestro próximo vídeo analizaremos el ascenso de China a la mayor potencia del mundo. Veremos las claves que la han llevado ahí y por qué pienso que ese proceso es irreversible. Nada más, nos vemos como siempre aquí, en la llave.